Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos estéis sintonizando y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Aideo Kojima Podcast. Yo soy Sandra y como siempre está a mi lado, a cientos de kilómetros, pero virtualmente a mi lado, Raúl, ¿qué tal estás? Hola amigos, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí de nuevo. Y bueno, este programa se lo queremos dedicar a a chins. bueno, realmente se llamaba bol. el perro meme que tantos buenos momentos nos ha dado y que el día 18 de agosto, el fin de semana que estamos grabando esto, falleció. el pobre estaba muy malito por un cáncer de páncreas y ahora, pues, descansa junto con otros perros. para nosotros, este canino asiático ha significado muchísimo. creo que nos Animó durante la época de pandemia, nos ha dado los mejores memes de internet y es por eso que este programa va dedicado a Bol, nuestro querido Chims, que en paz descanse. Eso es, yo eh, jamás en la vida me dirían que le estamos, estaría dedicando un podcast sobre Batman a un meme, pero bueno, que eso. Oye, que bueno, como... sobre Batman y Catwoman. Batman y Catwoman, cierto, cierto. Pero bueno, como aquí nos encantan los animales y como es un meme que, pues, que nos partimos el eje todos, pues mira, va, vaya que este programa esté dedicado a la memoria de este buen perrete. ¿Vale? Bueno, y también va dedicado a Sevilla Este, que como sabréis, somos campeonas del mundo, hemos ganado el mundial y el gol de la semifinal y la final los ha marcado Olga Carmona, uh -huh. una sevillana que exactamente es de Sevilla Este, o sea, ha comido en el menta. Y bueno, dentro de poco tendremos también por aquí los Grammys Latinos. O sea, me tenéis a mí, es la uh -huh. base de operaciones de Ideo Podcast. O sea, el predominio de Sevilla Este es enorme. Así que, pues también se lo dedicamos a Olga Carmona y a todos los habitantes de Sevilla Este que nos escucháis. Que posiblemente sean ninguno, salvo yo y mis vecinos, cuando grabo, que estarán hasta los ovarios de mí, pero hacia ellos va dedicado. O son sea, un poco esto en plan, se lo dedico a mi madre, se lo dedico a mi tía, a mi abuela. O suena un poco así, <laughs> pero vamos, que. Bueno, que nada, a mi familia dedico... también por aguantarme. Vale, bueno, dedicados a, a, a las ganadoras del mundial que, que han jugado de puta madre. Así de claro, dicho en plata. Y al serranito del menta. Y al serranito del menta. Si pasáis por Sevilla Este, idadme al menta. Ajá, de acuerdo. Vale, pues bueno, pues ya centrándonos en temas, realmente, es lo que habéis pinchado en este programa, obviamente, es que vamos a hablar de. Eh, este es el segundo programa que le vamos a dedicar al Batman de Tom King ¿de acuerdo? Esto va a ir, va a ir desde eh, la Guerra de las Bromas y Certijos hasta la boda, ¿de acuerdo? Estamos seguramente en el pico de popularidad que tuvo pues, la etapa de Tom Kim, ¿de acuerdo? Eh, antes de nada, obviamente, recomendaros que si no habéis escuchado el primer programa, que lo escuchéis, y decir, antes que nada, obviamente que en ese segundo programa... Eh, vamos a soltar todos los spoilers del mundo y más, de acuerdo? Así que bueno, antes de empezar un poquito a desgranar cada arco, que bueno eso se lo ocupa Sandra, eh, sí te querría preguntar eh, si un poquito las percepciones que tenías en este, de esta etapa durante estos tomos, durante estos números, eh, digamos, su percepción ha mejorado, ha empeorado o ha cambiado. Justifica su respuesta, vamos. A ver, a mí me siguen pareciendo unos números buenísimos. Es cierto que en el Batman 50, ese mítico del de la boda, mucha gente se bajó. Hasta el propio Tom King tuvo que contratar guardaespaldas para ir a convenciones de cómics por lo que se lió. Yo en su momento me quedé maravillada. Para mí uh -huh. la guerra de las bromas y acertijos es uno de los mejores arcos que se han hecho de Batman en la historia reciente y que analiza muy bien esa línea que tiene Batman de no matar. Y el número de la boda... Pese a que no salía como todos esperábamos, me sigue pareciendo una historia preciosa por cómo está escrita, por la cantidad de dibujantes que hay. A mí me fascina el Batman de Tom King, me fascinó en su momento cuando lo leí hace cinco, o seis años y me sigue encantando a día de hoy. En cambio, la percepción general que noto es que todo el hype que teníamos en el 2017, 18, 19 por esta etapa, ha desaparecido completamente. También puede tener que ver que cuando llegó James tiene un cuarto, se cargó prácticamente lo que hizo Tom King y realizó una etapa desastrosa para mí, por muy bien que dibuje Jorge Jiménez, pero el Batman de James tiene un cuarto es espantoso y no sé, como que esta etapa del Batman de Tom King ha quedado un poco aislada de la continuidad, Tom King siguió haciendo sus cositas en Batman y Catwoman, desarrollando su etapa, pero al final la pena que me da es que esto no ha tenido gran peso dentro de la continuidad de DC y que al poco tiempo, a los pocos años, la gente se ha olvidado, ese hype uh -huh. ha disminuido. Pero vamos, que a mí me siguen pareciendo unos números magistrales que me encantan y que solo puedo decir cosas buenas de ellos. Ahora, eso sí, me gustaría saber tu opinión de alguien que no se hizo la colección en grapa en su momento, que la ha leído una vez, todo el tema del Batman de Tom King ya está como pasado de moda, entre comillas. Uh -huh. A ver qué te parece a ti leyéndolo ya a posteriori. Vale, a ver, yo por partes, yo he leído estos tomos, sí que creo que aquí está lo mejor, seguramente, de la etapa. Vale, yo antes de nada decir que a partir de la boda, yo no lo he leído. ¿De acuerdo? Yo para el siguiente programa ya me comprometo en leérmelo, en preparármelo bien, pero lo que, eh, lo que me ha parecido estos tomos de momento seguramente sea lo más alto de esta etapa. No es perfecta, de acuerdo de hecho hay algunas decisiones o algunos arcos que me parecen mejores que y otros pues, peores, pero creo que aquí está un poco lo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque creo que lo mejor de la etapa seguramente sea la iteración que hay entre eh, Batman y Catwoman. Honestamente. Cuando se centra en contar una historia de dos personajes, creo que la historia gana mucho. Pero cuando solamente se esfuerza en contar eh, una. Pues decir, eh, flipa, en, cuando solamente se quiere flipar Tonkin con lo guay lo molón que es Batman, es cuando ya me flaquea, honestamente. O sea, ya te decía yo que en los primeros números de los tomos, Tonkin es que parecía el, el, el fan pesado de Batman absolutamente flipado y, y en el que ha divinizado a un superhéroe ¿de acuerdo? pero yo creo que aquí realmente está pues para mí sus mejores momentos honestamente. no sí desde luego esto fue el culmen el punto álgido de la etapa del batman de tom king posiblemente la guerra de bromas y acertijos sea dentro de su etapa el cómic que más veces se vaya a reeditar igual que en la etapa de scott snyder fue el tribunal de los búhos yo creo que esto como obra autoconclusiva incluso puede funcionar y en un futuro lo iremos viendo en más ediciones, ya sabéis, los formatos de lujo y demás que tanto gustan a nuestras queridas editoriales. Uh -huh. y, y la boda, pues, gustara más o gustara menos el desenlace, para mí me parece súper bonito el planteamiento que hay. ¿Decepción en su momento? Pues posiblemente, porque todos esperábamos... Y aquí va el después si no lo sabíamos, que Batman y Catwoman se dieran el sí quiero, pero sí. no ocurrió. Y se nos abrió un se nos abrió un cliffhanger de que todos los villanos y por encima de todos Bane se habían unido para destrozar, ahora sí que sí, no como en los 90 cuando le rompió la espalda a Batman, sino metafóricamente también al murciélago y están cerca de conseguirlo. Para mí esto es lo mejor, sobre todo cuando se centra en la relación de estos dos personajes. A Tom King se le da genial esto. También un número que me hizo mucha gracia fue el de la cita doble con Superman sí, y Superman. Sí. Porque esto es lo que más mola de Tom King. Más allá de las historias superheroicas y todo eso, es ver una dinámica de cómo es la vida personal de los superhéroes, sus relaciones sus amistades, sus romances, cómo se manejan en familia. Por eso, Mr. Milagro, Strange Adventures y todas esas obras le han funcionado muy bien. Es una dinámica que se le da bien. Y aquí fue cuando metió la quinta marcha, se dio cuenta de que era su fuerte y arrancó toda esta serie, toda esta horda de... Culebrones, por así decirlo, que se ha montado Tom King dentro del cómic de uh -huh. superhéroes, que es raro de ver en la industria y que le funciona muy bien. Uh -huh. Sí, o sea, mayormente. O sea, yo sí que creo eso mismo. Que al final la gracia está un poco la dinámica de los dos personajes. De pues eso mismo. Eh, Batman, pues en cierto modo le da a Catwoman una estabilidad. Le da, pues, que ya ha sido claro, una persona que se ha criado los bajos fondos, que siempre ha coqueteado pues, con los villanos, ¿de acuerdo? Y que ahora, pues, ya le da pues una vida más, eh, pues, más asentada y le da, pues, un poco algo que no ha tenido en su vida. Y Catwoman a Batman, pues, a Batman le da, eh, pues, una razón, pues, para, digamos, para ser mejor persona, ¿de acuerdo? Él, él se esfuerza en, en ser mejor persona, en mojarse por alguien. En un poquito eh, sacar lo mejor de él. de acuerdo. Que eso es algo que a mí me parece interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que a veces mmm, se pierde un poco Tom King en algunos diálogos. Se pierde en algunas pequeñas decisiones, es decir, yo sé lo que me quiere contar. Y, y lo bueno de Tom King es que cada número es una idea, ¿de acuerdo? Que ya, ya te lo comenté en el otro programa, cada, para Tom King, cada número es un concepto. Y en estos, yo lo leí he en cuatro tomos, hay muchos conceptos y que son muy interesantes. Pero creo que a veces se pierde en querer convencerte de lo que te está contando. No en contarte lo que te está contando, sino en convencerte de ello. ¿Vale? Eh, ¿Quieres que vayamos comentando los diferentes arcos? ¿Te parece? Vale. Vale, pues si, quieres... si te parece bien, nos centramos en el primero que nos toca, en esta bueno. segunda tanda, que es el que más hemos mencionado en este programa, la guerra de bromas y acertijos. Eso es. Que por cierto, si hoy en día volvieran a hacer este, esta, esta, este arco, se llamaría la guerra de los memes, honestamente. O sea, molaría de que to todos los memes de internet, ahora que ha muerto chimps, pues se pegasen por la calle. El señor ese de. Eh, venga, que yo lo vea, ¿dónde está el Pues toda esa gente pegándose por la calle, pero bueno. Eh, a ver, cuéntanos un poquito de qué va. A ver, explícanos. Bueno, pues vamos a ver. Tras una charla que tienen Batman y Gotham Girl sobre la felicidad porque ya sabemos el concepto de que Batman muy feliz el pobrecito no es él se da cuenta de que necesita a Catwoman en su vida así que le pide matrimonio y se nos deja un cliffhanger de qué dirá ella que sí que no pero antes de que ella se decida él se ve obligado a contarle qué pasó en la guerra de bromas y acertijos cuando él solo llevaba un año actuando y fue una situación tensa porque el Joker y Edward Nigma estaban enfrentados por ese odio que tienen hacia Batman y quién era el mayor antagonista. Así que, aunque en un principio tenían la idea de aliarse, se pegan la puñalada, literalmente. Así que inician un recluta reclutamiento de villanos, de diferentes eh, personajes de la galería de enemigos de Batman para enfrentarse entre sí. Por un mando está el de Joker y por otro el del acertijo. ¿Qué pasa? Que Gotham se convierte en un campo de guerra. Un montón de inocentes mueren, hay un auténtico desastre en la ciudad y Batman, como Bruce Wayne, decide que tiene que tomar parte para que esto termine, al menos que uno de los dos gane, el mal menor, y ya después, como Batman, combatir a esos enemigos del bando ganador. Y se nos muestra una historia muy dura, mmm, con bastante eh, tensión en muchos momentos y también con tragedia, porque se nos presenta al hombre cometa. Sí, el hombre cometa, que es básicamente un personaje, pues lo que dices, muy trágico, pues de decir, joder, que matan al hijo, que, que viene un poquito así de los bajos fondos, pero es que casi se convierte en un chiste. Es un personaje que es que tiene un fondo de chiste completo y total, la verdad. Uh -huh. Hasta el hijo se lo dice en algunas partes: Oye, papá, eres un chiste porque mamá lo dice, lo uh -huh. eres, lo eres, eres un chiste, eres un chiste. Hasta que el padre dice: Sí, mira, hijo, lo soy. Uh -huh. vale. Y básicamente, el hombre cometa a lo tonto se convierte en el gran héroe de la historia y se nos presenta en el desenlace final de cómo Batman está a nada de transgredir esa línea roja que se marcó de no asesinar y que quien le ayuda a no romper sus principios es el mismísimo Joker. Pero bueno, mejor vayamos por partes, no nos adelantemos, este es el breve resumen del arco, pero yo creo que lo más interesante es analizarlo a fondo. Y contar nuestras opiniones. Vale. A ver, yo antes de nada, si quieres, te voy a empezar a mi opinión de este arco. Y tengo que confesar que aunque creo que está dibujado como Los Ángeles, o sea, aquí Miguel Janín está, vamos, se la saca, como se suele decir, creo que la historia eh, me parece de un tonto que asusta. Y casi te diría que me cuesta creer que muchos de los villanos que tiene aquí, ¿vale? Pues que sean simples simples sicarios de otros villanos, ¿me entiendes? O sea, es decir, ¿por, por qué? Eh, Deadshot, cara cortada, eh, Solomon Grundy, Mr. Freeze, están con el Joker, y Deathstroke, cara de barro, Zas, dos caras y Poison Ivy están con el acertijo. O sea, ¿qué ha llevado estos tíos de caracteres tan difíciles, tan diferentes? a, a, a ser pues malos de sí, no, de acuerdo. Ahora voy. De, de hecho, para que veas, entre los villanos del Joker, hay uno que es Sportmaster, que es un villano de la JSA. Es decir, este tío, ¿qué ha hecho para acabar aquí? O sea, ¿por qué ha, ¿Cómo ha acabado en, este, en esta movida? ¿Me entiendes, no? Sí, pero a ver, entiendo lo que quieres decir, pero no es la primera vez. Hay innumerables ocasiones en las que los villanos se han unido a otros, han tenido como una especie de líder por... Un mal mayor. Es decir, uh -huh. se dividen entre dos. La mitad de los villanos van a morir. Pero esa alianza no va a ser permanente porque en algún momento se van a pegar la puñalada. Es algo que ya hemos visto muchas veces en cómics de superhéroes. Por eso a mí es algo que no me ha chirriado. La elección de los personajes, pues en un bando o en otro, es indiferente al final. No son los grandes protagonistas de la historia quienes importan, uh -huh. son Batman, Joker y el Acertijo. Sí, o sea, lo puedo entender, pero luego también, también te diré que, que, que vamos, que al final toda esta discusión entre el Joker y el Acertijo es un poquito un duelo de testosterona. De yo la tengo más grande que tú, entiendes? Es un poco de yo soy el malo, ¿no? Voy a ir ser malo, venga, vamos a pegarnos. Pero sí, o sea, entiendo al final el sentido que tiene de, de, de cómo o sea, Batman estuvo más cerca que nunca a punto de, de flojear. Estuvo a punto bueno, de... Más lo cerca hizo. que nunca, no. Lo hizo. Lo hizo. Él lo en hizo. el cómic lo aclara. No estaba loco, no estaba enajenado. Era consciente de lo que estaba haciendo. Y lo que quería hacer era matar al acertijo. Lo que pasa es que el Joker puso la mano para que el cuchillo le atravesara la mano. Y esto es una forma de tortura que tiene el Joker, porque es como una muestra que tiene el príncipe el payaso del crimen de decir, tú sigues siendo el héroe y sigues con tus principios, gracias a mí. Es una forma de tortura psicológica increíble hacia Batman, porque al final esto es como eh, algunos crímenes que ya no solo cuenta que se comete el asesinato, sino de intencionalidad. Y la de Batman era la de totalmente convertirse en un asesino. Y en este caso fue el Joker quien le salvó de esa oscuridad. Eso para Batman tuvo que ser un parapalo durísimo. Y por eso se vio la obligación de contárselo a Selina Kyle, de que en esa guerra de bromas y acertijos, él se convirtió en lo que juró nunca convertirse. Uh -huh. Mayormente, mayormente. Tú, una pregunta. Del dibujo de Mikel Janín ¿qué opinas? Es que es impresionante. Ay, ya, ¿no? Miquel Janin es un dibujante que en un inicio trabajaba como arquitecto. Ya pues ese tipo de trabajo y se nota a la hora de realizar las viñetas, las composiciones de páginas, ya no solo por el cuidado que le da a la ciudad de Gotham, sino por las perspectivas, los planos, los encuadres a que hay algunas páginas, algunas splash page, algunas secuencias que son de quitarte el sombrero y aplaudir. Uh -huh. Sí, 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 la verdad que te digo, o sea, a mí por lo visual es quizás el, la parte que más me gusta, pero luego es que a mí la historia. Pero bueno, aun con todo, también me gusta un poquito la reflexión esa que hace de cómo eh, por. Eso que, en cierto modo, verbaliza Batman de por mi culpa ha pasado todo esto. Es decir, por mi culpa, pues toda esta gente se han pegado, no sé, ese momento en el que se pegan Deathstroke y Deathshot. Entonces, como te digo, ¿no? Uh -huh. Y que de rebote acaba muriendo, pero todo lo que pasa por la calle. Y eso me parece sí. interesante. Uh -huh. ¿Y a ti qué te pareció la escena de ver a Bruce Wayne sentado en la mansión a un lado, el Joker con todos sus compinches detrás? Y al otro al acertijo con sus súbditos también atrás. Sí, sí, es un poquito como este, este programa que era de Mira quién viene a comer a casa o algo así, o no sé cómo era, Mira quién viene a cenar, que es, era gente que iba a cenar a otras casas y acababan siempre a malas. Pues un poco eso. Solo faltaba chicote en medio también. <laughs> Gracias, no, es original, es original. Es que es muy bueno. Me pareció mm. magnífico mientras la cena de varios platos y es que me mató la parte porque. Tom King hace un Joker con un humor negro impresionante, no solo en este número, sino en otros que analizaremos. Que Bruce Wayne dice: Bueno, ya habéis visto que no había policía, que no era ninguna trampa. Espero que cuando lleguéis a vuestras guaridas soltéis a, a los rehenes que teníais. Y Enigma: Sí, claro, lo haremos. No sé qué. Si ve a la gente ahí que está con los ojos vendados, la boca tapada, pero están vivos. Y el Joker se queda como: mm, yo creo que maté a mis rehenes antes de venir para acá y se los ve a todos muertos y a Bruce Wayne con una cara horrorizado. Ese humor negro que tiene el Joker uh -huh. es muy bueno. Y estamos hablando en este arco de un Joker que es incapaz de reír, que ya no le hace gracia nada, ha perdido esa capacidad para reírse y que es tétrico y asusta un montón. Sí, 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 sí. A mí, para que veas también, me, me, interesa, me parece interesante el tratamiento que hacen un poco de Enigma, porque a mí Enigma eh, sí que un poco ha, de unos años para acá lo han dignificado bastante, de he hecho incluso con este número que ha hecho Tom King de Batman Un Mal Día, con esta historia, porque hasta la fecha es que me parecía siempre de, de todos los malos de Batman, de los más secundarios, honestamente. Y aquí lo hacen pues eso, como es un tipo que lo tiene todo muy medido, además, con esa escena, no sabes, en la que él se sabe todo el nombre de todos los hijos de los policías que van a detenerle, ¿sabes? Al principio. ¡Fua! Es, es que eso fue bestial. Sí, sí. Y porque va diciendo nombres de los familiares y claro, todos asustados y al final le termina naciendo el paseillo y el Nigma va andando tranquilamente. Es que el acertijo ha sido un villano que quitando a Paul Dano ahora en The Batman, que eso es posterior a este cómic, no ha tenido muy buena representación porque a ver apareció Jim Carrey en aquella discutible uf, película uf, es tan discutible sí, sí. claro que era Jim Carrey haciendo de Jim Carrey yeah. y bueno a ver todos queremos a Jim Carrey pero más allá del chiste de ese personaje poco más los juegos de Arkham que han dignificado a todos los villanos Uh -huh. sí. que ha tenido Batman. Quizás Enigma es el que peor ha salido porque... Pues un... No sé, no sí, sabía decirte. A no sé. Sí. Vamos a ser sinceros, en el Batman Arkham todo el mundo hemos pasado de las misiones de Enigma. Bueno, algunas, algunas a, de ellas... A ver, algún... a ver, algunas las conseguías, ¿vale? Conseguías el troceito pero nadie se ha dicho, mmm, voy a completar todas las misiones de Enigma. Es como, bueno, pues vale, sí. Si me viene bien por el camino, lo hago, y si no, paso. Como un villano que ha estado ahí muy atascado, tampoco ha tenido grandes cómics, y en la historia reciente, pues ha estado ahí Tom King, lo ha dignificado con esta etapa. Para mí, este es el mejor acertijo que ha aparecido en los cómics, sí. así lo digo, y todo es gracias a Tom King. Yo creo que por el simple hecho de dignificar al acertijo, que es un villano que puede igualar perfectamente a Batman en inteligencia y capacidades detectivescas, ya este arco se convierte en un imprescindible para mí. Uh -huh. Podría ser, sí, ya te digo, Ay, a mí es que hubo me... una etapa como que lo quisieron, justo para que veas antes de 2052, lo quisieron medio redimir, eh, que era como una especie como de secundario de la colección esta de Sirinas de Gotham, en la que era como... Uh -huh. Eh, pues una especie como detective privado, ¿de acuerdo? Pues es un giro interesante. Pero aquí seguramente sea un poco el, de momento, el pic del personaje, por así decir. ¿Vale? Y bueno, pues si te parece, saltamos al siguiente arco, ¿vale? Uh -huh. Que es el de, bueno, que aquí se tituló en un tomo, se llama La regla del compromiso, ¿de acuerdo? Aquí eh, con dibujos de Joel Jones, que ya sabéis que, bueno, es esta dibujante que no puede estar más de 5 segundos sin plagiar a Pepe Larraz, ¿de acuerdo? ¡Hala! Y, eh... ¿Qué eh, dices? Es verdad. <laughs> Le ha plagiado como 140 veces, pero bueno. Y que bueno, que es empieza bueno, pues con este arco en el que eh, básicamente eh, Batman y Catwoman eh, van hasta el confín del desierto para que, que se peguen de tortas, pues con Talia al realmente. Aquí van a, van a recuperar a, a esta amiga de a esta amiga de, eh, de Catwoman, a Holly. Y que bueno, pues digamos que es una. La gracia del evento es que se acabe pegando Batman, con... perdón, Catwoman con la Edge de Batman, que es un poquito como el mordillo de, ¿me entiendes? No? El morbillo de, de la historia. Es como, no sé. Bueno, a ver, dicho así, suena raro. Uh -huh. Pero es que la es la realidad. Al final sí. terminan la prometida y la Edge a espadazos, clavándose ahí las espadas, peleando. A mí me hizo mucha gracia, porque vamos a ver. Si fuera legal tener espadas en España, así terminarían muchos encuentros de este tipo. Y yo reconozco que yo sería una de ellas. O sea, ah, okay. si yo inventé la frase de Sai en el costillar, pues espadazo en el costillar. Okay, claro que sí, sí. Es curioso también, hombre, un poco la gracia de, de estos números es también al final ver a dos personajes, pues eso, como Talia, Al Ghul y Catwoman, pues en principio eh, chocar, por así decirlo, un poco pegarse. De todas maneras, eh, he encontrado un vídeo, que no lo no, no he podido ver para la ocasión, un vídeo en internet que es todas las veces que se intentó casar Batman. Así que, joder, si un día hacen un, eh, un encuentro de todos los intereses amorosos de Batman, va a ser muy gracioso eso, ¿eh? que se junte a una sala toda, toda la gente que ha tenido interromántico en él. Pero vamos a ver, si ya en las primeras apariciones de Batman se nos presentaba que Bruce Wayne estaba prometido con una tal Julie Madison. Uh -huh. Qué maravilla. Y bueno, aparte también Talia Gull, Selina Kyle, Silver St. Claude, de la uh -huh. mítica etapa de Stephen Lehart y Marshall Rogers. Vicky Bale, Vicky Bale, esas, Bale sí. las más conocidas. Luego ha habido otras novietas más circunstanciales y ya luego si nos metemos en ligues de una noche, hay un montón. montón, sí, sí, sí. sí. Eh, Robin, ¿en qué categoría entraría? En la de que te voy a banear del programa. <laughs> vale, vale, vale. No, es que mira, de hecho, buscas en la, en la propia Wikipedia de fandom, eso mismo. Julie Madison, Vicky Bale, Selina Kyle, obviamente, Talia Al Gull. Eh, Amina Franklin, April Clarkson, Beca, Canario Negro, ¿vale? Eh, Charlotte bueno, y, Rivers. Y la primera Batwoman. La primera Batwoman, ¿no? ¿cierto? Claro, no, no la de ahora. La ah, ya me acuerdo. no, pero la primera fue para tapar esos rumores de homosexualidad metiendo a una Batwoman y a una Batgirl. Uh -huh. Bueno, este personaje también, no, no se me olvidaba, Jezebel Jet, que era la que fue oh, sí. su interés inter durante Batman Rip. Pero que al final era un poquito como la mala en la sombra, que luego se la carga. Eh, se la carga Talia al Gul. De hecho. Y que más, que más, por aquí Lorna Shore, Natalia Knight, que no sé quién es, Mayori Motson, Natalia Tusevic, Pamela. Pamela Ashley, bueno, Ivy, Rachel Caspian, Sasa Burdos, Silvia St. que os he comentado, Son de Kim no sé quién es. Vesper Fairchild. Como Darwin Woman ha tenido algo también con Zatana, con Satana también. Sí. Hijo, ahí, ¿eh? sí, 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 sí. Madre mía, madre mía, madre mía. En fin. A ver, obviamente, cada autor, pues, mete las cositas que le interesa uh -huh. Pero sí, yo te digo de que, te que hagan un battle royal de todos estos personajes, luchando por el amor de Batman. En plan, ¿de quién quiere casarse con, con, quién quiere casarse con mi hijo, quién quiere casarse con mi Batman? ¿No? <risa> <risa> No, pero a ver, ¿a ti qué te pareció ese número de Pelea de Gatas? A ver, se no, llama no, está, duelo, está muy bien. Se, una cosa, se llama Duelo con la hija del demonio, pero ah. yo prefiero llamarlo Pelea de Gatas. Parece el nombre del, del titular de una telenovela turca, Duelo con, el hija de, con la hija del demonio. Bueno, bien, no, está bien, está bien, la verdad, es un poquito pues... Catwoman eh, eh, que es un poco representa pues eso, pues el amor y tal y Talia al -Ghul, pues al final es como es otra visión, es una visión pues al final de no atarse a nada, de ella misma ser un poco la que tener la renda de su vida, una visión incluso a veces pesimista también incluso, pero es original, no sé sí, es, está bien la verdad, está bien, está bien. A ver también recordemos que en el cómic de el hijo del demonio, que ya es de los 80, se nos cuenta ese romance que se casaron, no legalmente, pero en una ceremonia en Batman y ahí tuvieron un hijo que nació, ella dijo que abortó para que Batman no pudiera ser feliz, porque si no formaba una familia y dejaría de ser Batman, y ese bebé terminó dado en adopción, que todo el mundo dice que es Damian, pero... Gran Morrison lo que hizo en Batman e Hijo fue presentarnos que no, que eso no pasó, que Talia Al Ghul violó a Batman para poder tener este heredero. Entonces, yo sí veo más lógico este enfrentamiento con ese planteamiento de, de Morrison, sobre todo de familia deconstruida, de dos clases diferentes de amor, porque Exacto. si nos ponemos con la tarea romántica que se llama batman que se refería él como querido hubiera generado un poco de disputa en el fandom así o sea. que este enfrentamiento nos muestra la de una mujer que lo ha pasado mal en la vida que se ha endurecido como es Talia y y por otro lado tenemos a selina que también lo ha pasado muy mal en la vida en ese enfrentamiento ellas se cuentan los desastres de vida que han tenido pero selina en cambio ha optado por una actitud más positiva, más favorable al amor. De vale, soy una delincuente, pero yo robo, yo no mato, yo tengo principios. A mí sí me interesa la felicidad de, de Bruce Wayne, aunque yo sepa que no voy a ser su prioridad. Su prioridad es ese tonto juramento infantil que él hizo con 10 años, frase textual que dice. Y no sé, son dos muestras que me interesan bastante las dos diferentes personalidades que aquí tienen tanto Talia como Selina. Está muy bien este número. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y luego también la cara de What the Fuck que se les queda a todos los Robin cuando les dicen que Bama se va a casar con Catwoman. <risa> <risa> que es interesante Épico. también. Sí, sí, sí. Mira, Épico. se puede podía, podía explorar de cómo los diferentes Robin pues hubieran reaccionado, pues, ante, ante ese anuncio, la verdad. podría sí. haber ha habido ahí un, haber un filón. Uh -huh. Y vale. también sí. se nos presenta el anual 2 de Batman, que el primero no entró en la colección en grapa, pero bueno, salvo la historia del, del perrete que ganó Eisner, el resto de anuals eran muy malos. En este segundo nos muestra una historia preciosa de ese primera cita, primer encuentro entre Bruce y Selina, que siempre uh -huh. tienen esa discusión de si se encontraron en un barco. Como dice el Batman número uno de 1940, o si fue en un callejón, como dice el Batman Year One de Frank Miller. Sí. Y se nos va mostrando esa rivalidad, ese amor que han tenido, ese tira y afloja a lo largo de los años, que dependiendo del autor eran amantes, eran pareja, según otros eran villanos y también se nos muestra el desenlace. Porque a ver, todos sabemos ...y cuando dimos este Batman de Tom King que independientemente de que Bruce y Selina se casaran, iba a dar igual. Cuando viniera el siguiente autor, DC lo iba a deshacer. Yeah. Así que Tom King nos da en este anual de, mira, yo voy a proponer cuál va a ser el final de Batman. Y es este. Ellos dos se casan, tienen a una hija, Elena Wayne, que como todos sabéis fue la hija que tuvieron Entiendo, en los sí. cómics de uh -huh. la edad de plata que sí, tras sí. las crisis se convirtió, como tú has dicho, en, en otra tierra. Ella asumirá el papel de, de la nueva Batman y al final Bruce terminará muriendo de viejo, pero rodeado con sus seres queridos, habiendo tenido una vida plena, casado, con una hija, con sus Robins, su Batgirl, siendo querido. Y para mí, este es el desenlace canónico que ha tenido Batman. O sea, sí. ¿Ya me pueden contar? todo lo que quieran. Para mí el final de Batman es este anual 2. Sí, este es el número que dibuja Lee Wicks, ¿no? Exacto, sí. O hasta está dibujado pff, como los ángeles. ¿eh? Mira que Lee Weeks no suele estar siempre cuando sale las quinielas de los mejores autores, de los mejores estos, pero me parece es un tío que dibuja, pero, pero, pff, pero una pasada, ¿eh? O sea, me pues genial. espérate, espérate al siguiente programa que uh -huh. lleguemos a días fríos. Espérate uh -huh. ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay días fríos. Ojalá lleguen los días fríos y vaya el calor. Ya. Uf, qué bien. Eh, sí, sí. O sea, a mí, de hecho, me gustó, me parece muy tierno el final, eh. Un final porque. Joder, que es pues el tranquilo, el, el ya el rodeado de sus seres queridos. Y no tiene que ser pues, una batalla apocalíptica contra algún villano, la verdad. O sea, me gustó mucho este número, eh. Sí, 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 sí. sí. Batman muriendo de, de viejo en una cama. Rodeado de su mujer, su hija, sus amigos, sus hijos adoptivos. Me encantó. Me sí, encantó. Sí. Para, para mí, este es el final de Batman. Uh -huh. Vale. Y bueno, pues vamos a hablar de también de cositas más alegres, porque también ese tomo se mete en dos números de eh, un pequeño arco que se llama Super Amigos, ¿de acuerdo? Que aquí está dibujado por Clayman, que lo que pasa con Clayman es que es. Eh, como Laney Francis Yu, o sea... No, Francis, Francis Yu no, eh, como Francho, que sexualiza hasta las farolas, ¿vale? Es un problema que tengo con este, con este autor, porque sexualiza, a, a, yo creo que si algún día dibuja a la tía May, pues también sexualiza a la tía May, honestamente. Uh -huh. eh, este número es una especie de, bueno, una especie no, una doblecita, que tiene eh, Batman con Catwoman, ¿de acuerdo? Con Super Mario y Lois. Y es graciosísimo, porque lo que hacen es deciden ir a una, a una feria, y como hay que ir disfrazados, lo que hacen es se cambian los disfraces mutuamente. Y es una maravilla. Es una maravilla, de verdad. No sé qué te parece a ti. A mí me encantó. Yo bueno. es que estaba rodando por el suelo de risa. Y te voy a decir una cosa, a mí Clayman me gusta. Es un autor Uf. que conocí uh -huh. en Ninjak uh -huh. y en Gambito, en el volumen 5. Sí, 5. Que está inédito en España, nunca se publicó. Y vale, es cierto. Hay algunas posturas cuando vemos ahí a Bruce, Sedina, Clark y Lois haciendo poses para entrar en la feria, parece una portada del GTA. Sí, sí, es un poco. Tiene algunas cosas, es un poco así. Luego también es como de me gusta la parte en la que cada Superman está hablando de Batman eh, y Batman está hablando de Superman como que en el fondo se, los dos tienen pues eso mismo pues muchísimo aprecio que, que los dos cada uno habla muy bien del otro así ya rompemos el mito ese de que son enemigos de que se llevan mal eso no son es mentiras ¿eh? se han llevado muy bien el uno con el otro honestamente me flipo sí sí y tiene mucha gracia por pues, eso mismo cuando van a, la, van a la feria se cambian los se cambian las ropas se cambian los trajes y es eso mismo es una feria en la que todo el mundo va disfrazado eh, se meten en el túnel este del amor y se acaban pegando el lote <laughs> eso me hace mucha gracia ¿Y qué más? Ah, los peluches que aparecen de Mr. Milagro me flipan. O sea, no, sí. lástima, que, lástima que no los hayan comercializado. Y, y de cómo hay un tío que, disfrazado de The Question, le, le roba el bolso a, a Lois Lane y de una hostia lo deja en o sea, Es como de hostia, tío, en serio. O sea, no, no sé. Pero bueno, decir también que aquí la calidad de los disfraces es incluso bastante superior a muchos salones del cómic y similares. ¿eh? La verdad, sí. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. A mí, dos cosas que me encantaron de, de este tebeo es cómo vemos cómo Clark y Bruce hablan cada uno del otro. Uno diciendo, Guau, es que yo era un niño rico, yo tenía mis padres, yo lo tenía todo. Y, y en cambio, Clark dice, Yo me crié con el amor de mis padres, eh, yo conocía la humanidad. El otro diciendo, No es uno de nosotros, podría destruirnos. Superman diciendo, él no tiene poderes, él ha escogido ser lo que es, yo debía serlo. Y uh -huh. al final ambos llegan a la conclusión de que el otro es mejor persona que uno mismo. Y vemos como dos héroes tan distintos, con orígenes tan distintos, con habilidades tan diferentes, sí. son tan complementarios. Tuvieron las vidas totalmente distintas, pero se admiran el uno al otro y destacan lo bueno del otro. En la diferencia ven la virtud y eso me encantó. Y ya otra cosa, que esto ya es de humor, es de cómo se pican con lo del béisbol, de si Superman tirara una, una bola, si Batman la podría batear. Incluso después de eso, incluso la Noria siguen dando vueltas de, de si sería posible, ¿no? O sea, ese orgullo de, de macho. Eh, que siguen manteniendo ahí, que están picados y dolidos de, ah, yo podría, el otro se está tirando flores, yo soy mejor, es que me encantó. Uh -huh. Sí, 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 yo te digo, este, este, estos dos números yo creo que ganan un poco por la, senc por la sencillez, porque no uh -huh. te quieren contar una historia súper elaborada, pero, pero es que son, yo te digo, o sea, unas historias que están, dos numeritos muy sencillos. Pero que te quedas con una sonrisa. Eso está muy es, bien para mí. es relleno de calidad. Eso es, eso es. No, o sea, buen relleno. Y también, y, y también me mató otra parte en la que eh, Batman pues, le proponen algo, él dice que no, y salta a Sedina. No, es que lo que quiere decir mi amado prometido es que estaría encantado de hacer no sé qué y Batman suelta. No. <laughs> o sea, de lo super borde que es de no. De que da igual que Bruce lleve el disfrazo, no. eres Batman. Eso es. Ya está. El puto amo. El puto amo. <laughs> Y bueno, eh, también, si quieres, pues podemos ir cerrando ya este arco. Y saltamos al siguiente que aquí, bueno, se publicó en el tomo 8. En la que yo he leído que es el de Novia o Ladrona. Uh -huh. Y eh, empieza con una pequeña historia eh, dibujada por Travis Moore, ¿de acuerdo? Que se llama El origen de Bruce Wayne. Que es una historia, en, eh, que es eh, básicamente una metáfora del típico fan pesado de Batman, que es un chaval que se hace llamar Bruce Wayne y que se tatúa el nombre en la cara de, de, de los padres de Batman. Es decir, es una historia autobiográfica de Tom King. Cri, 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 cri. No, sí. De cri. Cri. todas maneras, a mí ese concepto de, de tío obsesionado con los padres, con la historia de Bruce Wayne, coño, es que eso está más visto que el TVO. Eso ese, ese es el origen de este, de silencio, ¿no? Eh, luego también, que si eh, el hermano de Bruce Wayne, acuérdate, este personaje que luego vimos en lo de la corte de los búhos, que se dejaba que era eso mismo, que tenía un hermano que estaba loco. Bueno, no sé, sin más, ¿no? por completo. Pero por funciona. ¿Tú crees funciona. que funciona? Crees? Sí, porque juegan con el lector pensando nada, que es un típico asesinato, que ha cometido algún criminal de Gotham, juegan con ello. Y la revelación final es: no, no, que el niño mató a sus padres, hizo que el mayordomo se autoincriminara, porque quiere ser como Bruce Wayne, y si a Thomas y a Marta les mataron, él tenía que matar a sus padres, y termina con el niño con la camisa de fuerza entrando en Gotham, uh -huh. con la cara tatuada, y es que da un mal rollo. Como, yeah. como número autoconclusivo, vale, ese relleno, esto no tiene que ver con la trama. Pero a mí me funciona muy bien. Juega conmigo. Yo no sé. llámame ingenua, pero yo no me esperaba ese girito ni ese final. Muy bueno. No sé, a mí te digo, esta, por ejemplo, esta historia y la que viene después, que se llama también Super Amigos Wonder Woman, a mí quizás son un poquito las que más me, no sé, más me chirrean un poquito en todo esto. Porque, bueno, por contar esta historia, vale, rápidamente. Eh, básicamente es, es una historia que viene con un poquito de polémica. Eh, aquí está dibujada por Joel Jones también. En la que eh, Batman y Wonder Woman se quedan eh, varados, creo que era en otro, en otro mundo, me parece, en, en otra época. Mm. Pero lo único es que esta historia, según salió, le, le tuvieron que corregir por Twitter a Tom King, porque es que Joe Kelly ya había hecho una en su día muy parecida con Superman. Él ya se justificó, se explicó, mostró los guiones. es decir, o sea, que él no había plagiado, o por lo menos no conscientemente. Igual a lo mejor se la leyó en su día y no se acordaba. Pero me parece curiosa esa historia, la verdad. Uh -huh. A ver, es que lo que se nos muestra es como hubo un momento en el que Wonder Woman y Batman hicieron un pacto con el Gentil Hombre. El Gentil Hombre es una persona que lucha contra los pecados de la humanidad. O sea, es una guerra sin fin. Y ellos acordaron de, oye, si necesitas algún descanso, nos llamas. El gentil hombre está casado aquí en la tierra, aunque lleva luchando miles de años, este dato tendrá relevancia. Y bueno, deciden suplirle que esté un rato en la tierra, demás. Y claro, eh, Catwoman, hablando con, con el gentilhombre, oye, no sé qué, y se entera de que está casado. Y dice, bueno, ¿cómo que estás casado si llevas miles de años luchando? Y dice, bueno, es que yo la última vez que vi a mi mujer fue hace un año. Es que en esta otra dimensión el tiempo pasa diferente. Y, y Serena se queda como, ¿cuán diferente? ¿Cuánto tiempo llevan atrapados ahí? ¿Qué pasa? Que aunque Batman y Wonder Woman están unas horas para nosotros luchando, uh -huh. realmente ahí llevan encerrados más de 30 años. Eso es. Y claro, la gracia de este numerito, lo que pasa es que de ida en tomo se pierde. Hay cosas que leídas del tirón, un arco argumental gana, y en este caso pierde, porque durante estos números se jugaba con la posibilidad de: ¿habrá cuernos de por medio? ¿Se liarán Batman y Wonder Woman? Porque, claro, un montón de años, ya en el año 10 hay como ese tonteo de a punto de besarse, en el que no ven a nadie más, están los dos solos, puede que por la eternidad, se jugaba ahí de si iba a haber cuernos de por medio, si eso, si eso iba a estropear la boda, y nada, y cada minuto que pasaba el gentil hombre fuera eran años claro. para ellos. Uh -huh. No sé, a mí bah, tampoco es que me llena demasiado esta historia, no sé, no me... Pues un arco más así, y bueno, por lo menos espero que tengan la decencia de no invitar a Wonder Woman a la boda, honestamente. No, hombre, si sí, Wonder Woman eh, cuando vuelve... No hace nada, Batman y Wonder Woman. Vale, vale. Y cuando vuelven, pues le dedico unas palabras bonitas a Selina, de eh, estás con mi amigo, todos dicen que eres una criminal, pero eres mucho más, porque al final, gracias a que Selina le pega una paliza al gentilhombre, consigue sacarlos de, de la realidad, si no este tío sí. pues, se quedaba ahí por la tierra eternamente. Uh -huh. sí. Pues le dice unas palabras de hacer feliz a mi amigo. Eres importante para mí, todos tienen una mala opinión de ti, pero me uh -huh. caes bien. Y bueno, es que este arco y el anterior de la cita doble con Superman sirven para que el resto de héroes de la Trinidad, Superman, Wonder Woman, y metemos ahí a Lois Lane, vean con buenos ojos que, oye, Batman se está casando con una villana que, que sigue robando, uh -huh. pero, pero que tiene un buen corazón. Sí, de todas maneras, también te digo de que yo, por ejemplo, eh, me pareció interesante. En una historia que leí yo hace tiempo, que es la de Crisis de conciencia, ¿de acuerdo? Que es el arco de Geoff Jones que va desde crisis de identidad a crisis final. Ahí eh, salvan un poco la papeleta gracias a, a Catwoman, ¿de acuerdo? Y de hecho, Batman ahí mismo, delante de todos, le ofrece a Catwoman entrar en la Liga de la Justicia, ¿de acuerdo? Pero eso, solo que ella rechaza la invitación. Y hay un momento que, eh, claro, sabes de que bueno, Catwoman no es para acá, pues el personaje, pues lo han suavizado, honestamente, o sea, no es tan malota como al principio, pero ahí se teorizaba y, o se dejaba caer con la idea. Hay gente que lo dicen, que lo confirma y todo, que eh, el cambio de actitud de Catwoman se debió a que Zatanna a ella también le, le manipuló los recuerdos, como lo que vimos, en ¿te acuerdas? No, con el Doctor Luz en Crisis de Identidad. Muy rebuscado, es muy rebuscado, ¿eh? pero se deja caer. Se deja caer, y de hecho, él ya. hay un momento que lo que hace es busca fotos de esos villanos que le han atacado. Y en una foto de ellos se le ve a Catwoman hablando con ellos, o sea, se deja caer. A... Ay, ¿qué pasaría? A ver, yo quiero creer que no, obviamente, porque si no te estás cargando la progresión del personaje por, por, mismo, por arte de magia, nunca mejor dicho. Pero fue interesante ese arco, la verdad, me, me, me gustó mucho. Ya, pero ¿tú? piensa una cosa, ya desde los años 40 mientras había otros villanos de Batman que mataban impunemente Catwoman solo se nos presentó como una ladrona ella puede robar más o menos pasarse un poco más de la cuenta o no pero ella también tiene ese principio ético de Batman de no matar yeah. uh -huh. o sea es que no todos los criminales tienen que ser lo peor de la sociedad ya yeah. por ejemplo y Catwoman mira es un ejemplo claro o sea Sí, uh -huh. hace mal de robando. Sí, eso está mal, sí, eso es un delito. Pero ella ni está loca, ni es una asesina, ni mucho menos una genocida. Ya, por ejemplo, mira, me, me gustó también eh, el trata, eh, ¿Qué tratamiento era también? ¿Ha habido alguna otra vez también que, mira, ah, fue, cierto es, después de que se fuese Brubaker, antes de la etapa de 2052, tuvo algunos números. En los que ella misma, pues casi casi que. ¿Te acuerdas que después de lo de un año después se quedaba embarazada y daba luz? Y hay un momento que ella le pide a Satana por favor, que le borre los recuerdos, porque es que no puede hacer lo que hace teniendo un hijo. ¿Entiendes? ¿No? O sea, como que le da cargo de conciencia. Y eso también fue interesante, ¿eh? La verdad. Y, o sea, es que yo creo que con Catwoman tenemos que dedicarle a un programa con más obras suyas, porque yo creo que tiene arcos y tiene historias muy interesantes, ¿eh? La verdad. Catwoman es un personajazo. Personajazo, eh. De hecho, a mí ya te digo de que ahora, joder, estamos mucho que no cagamos todos con la etapa de Jet Mackay de, de Gata Negra, pero a mí es que Catwoman es que tiene pff, historiazas, ¿eh? Digamos, algún día. No, pero es que ya desde los 40 que apareció, uh -huh. desde 1940, ya estaba esa tensión sexual con Batman desde el primer número, y ha sido siempre un personaje. Que uh -huh. ha jugado a ambos lados de la justicia, que es buena, a veces es mala, cambia de intereses. Te recomiendo mucho los juegos de Batman Telltale. Ahí se le da un desarrollo buenísimo a Catwoman. Uh -huh. Vale. Sí, sí. Pero a mí me encanta. Lo que pasa es que, pues, en la película suya tuvo muy mala suerte. Sí, bueno, sí, fuera. Eso, eso nunca bueno, pasó, amigos. Es que Sani era Selina Kyle. Uh -huh. Y no sé, en las colecciones de cómics. A España no han llegado muchas, ya ella sí, sí. individual no ha funcionado tan bien. Un poco como Gambito, que quizás en equipo como secundaria funciona muy bien, pero llevando el peso propio por culpa de los autores o no sé por qué se deshincha mucho. Bueno, no tenía. tiene buenos arcos, ¿eh? tiene cositas que ha hecho Brubaker, lo de si vas a Roma, todo esto, ¿no? Eso he oído mm. que está bastante, gran golpe de Selina. Ahora también hay una, una etapa suya que han debido reeditar en tomo, ECC. Y que a estar bastante bien. Pero bueno, en fin. Sí, la de Brubaker que no va a continuar, que editaron el Eso primer tomo y la es. gente se quedó, bueno, y el segundo y este, este? no hay más babies. Eso es, se fue haciendo Moonwalker. Vale, y bueno, pues saltamos al siguiente arco, que es, es estos números relacionados con Poison Ivy. Que yo también, Poison Ivy, creo que también es un personaje que, que ha crecido con el tiempo. De hecho, ha mejorado, yo creo, mucho con las relaciones que, que le han puesto con Harley Quinn. Y que básicamente es que, ¿qué pasaría si eh, se, con, eh, Poison Ivy controlase la Tierra? ¿De acuerdo? Si es con esta, con esta etapa se llama Todo el mundo ama a Yedra. y lo que se dedica es básicamente a stalkear a Batman y a Catwoman, continuamente. Está si no, muy bien este número. Como, está muy sí. bien, está muy bien, eh. Sí, 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 porque es un poco. Eso mismo ya pues, tiene un poder ilimitado. Controla todo el mundo mentalmente y empieza, pues, básicamente pues a, a acosarles, a machacarles por todos los lados. Decir que eh, Mikel Janin aquí está tremendo dibujando la cara de la cara de Poison Ivy. O sea, me parece espectacular como la dibuja, sinceramente. Y lo único es que tampoco sé exactamente a dónde lleva todo esto, porque te deja caer eso mismo, que al final estaba, el enigma estaba manipulando aquí a, a Poison Ivy. Realmente. ¿Qué sí, te porque ¿Te das cuenta? Sí. que En la guerra de bromas y acertijos, ella deja enredados a varios guardas y cree que ella los mató, pero realmente luego fue enigma, les pegó varios tiros en la cabeza y ya está. A ver, está gracioso, pero si te pones a pensar, hay algunas cosas que básicamente las hizo un mago. Como que Yedra controle a 7000. Millones Personas. y medio de habitantes. Sí, es como, claro, o sea, los. Pero bueno. Pero de últimos años para acá, pues se ha visto, pues, que por ejemplo, si la cosa del pantano es el avatar del verde, que es esta energía de todas las plantas, pues que ella tiene un poquito de esa energía, ¿de acuerdo? Pero sí, quizás es un poco. Uf. Aparte, ¿cuántos millones de veces ha controlado Poison Eve mentalmente a, a Superman? Que ya perdió perdido la cuenta. Es que, es que, como que, es que ya que, que piden una, que Superman vaya y pida un alejamiento. La más mítica, sin duda, es Batman Silencio. Uf. Sí, sí Batman Silencio, sí. Incluso en, en series de televisión, en, en serios de dibujos animados, también pasaba lo mismo. Es que en serio, como, como que va, va, vale ya, guionistas, por favor, de verdad, va, va, vale ya de poner a Superman como alguien estúpido y controlable. Pero a ver, si no te paras a pensar mucho... <laughs> Si no piensas en ello, cierras los claro. ojos y haces así, pues no pasa nada. A ver, si lees estos números con el cerebro apagado, vale, bien, funciona. Lo que pasa es que si luego te pones a pensar en la lógica de por qué Poison Ivy sigue años después traumatizada por matar a cinco nadies uh -huh. o cómo ha conseguido controlar a literalmente toda la población menos a Batman y Catwoman... Pues si, si no piensas en esos pequeños detalles, está entretenido, está bien, sí. y, y, se, y por la relación que se nos muestra y cómo Harley termina salvando a Jedra, vale, hasta ahí bien, pero tampoco hay que pensar mucho más, quizás sí, pero... un pequeño patinazo de Tom King, no todos los rellenos iban a funcionar tan bien, pero ya está. Mm. Sí, al final lo que pasa es que Poison Ivy también pues, le han rebajado un poco el nivel de maldad. También con el paso del tiempo, pues hacerla media buena, que es un antihéroe, hacerla ya pareja de Harley Quinn, también lo han, le han rebajado un poco. Porque pues, yo me acuerdo que, que en, en la serie esta de animación había un episodio que hacía unas tropelías alucinantes, que empezaba a hacer híbridos entre humanos y plantas, y se quedaba una familia de mentirijilla, o sea, unas cosas, pero que te caes de culo, ¿eh? Pero bueno, gran personaje, también te diré. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y ya saltamos al último número de este arco, que es básicamente eh, por un lado, te mezclan eh, una noche loca que se pega eh, Catwoman robando trajes de. trajes de novia, de acuerdo. O sea, es básicamente como su gran noche. Y por otro lado, se nos van recordando como varios enfrentamientos de Batman y Catwoman en distintas épocas. ¿De acuerdo? En distintos momentos, aparte te sale Catwoman con estos traje, con ese traje tan horrible, que es una especie como de vestido, ¿no ¿sabes? Un vestido morado, sí. con un traje rojo, Tenía un, también un, un traje verde, incluso, una especie de diseños que era como muy, muy hijos de la época, pero que era gracioso también. A ver, también te digo, teniendo en cuenta toda la cantidad de dibujantes hombres que ha habido sí, sí. demasiado bien. Han salido muchos diseños de superheroínas, porque viendo el gusto para la moda que tenéis los hombres, a ver. Uh -huh. mira, ni tan mal han salido muchas cosas, que hay auténticos horrores, sí, pero hombre, podría haber sido peor. Ya, por ejemplo, a mí, ¿sabes qué traje de Batman, de, perdón, de Catwoman me gustó? Y no es así uno muy habitual, el que le hace Tim Sale en El largo Halloween. Sí. Es una especie como de traje morado con unas orejas paradas. atrás. Ese, ese traje me gusta además. Ese, me parece muy, muy original. Sí, ahí uh -huh. con la cola. Eh, sí, no sí, sí. No incluso, incluso una vez, me parece que llevó incluso una, una cabeza de un gato encima, o sea, directamente. Es como de esa época en la que, esa época en la que los veos todo valía, pues, palanterno. Uh -huh. En fin, pasas que cosan. como Esas, se puede decir. Pasas que causan. ¿Qué te parece este número? Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y a ti qué te pareció el vestido? El vestido me parece original, porque aquí mete eso mismo, es una mezcla de traje de, de novia y con pequeños detalles de eso mismo, de, de gato, que me pareció, la verdad, es que bastante, bastante original. Yo, yo creo que se, se tenían que haber casado por lo menos cada uno con su traje de superhéroe, que hubiese sido en un lado de la, de la iglesia todos los superhéroes y en otro todos los villanos, o sea, como en la boda de, de Marlo de Jul de Peter David, por lo mismo. Uh -huh. No sé, a, a mí me gusta, es un vestido bonito, a ver, mucho negro. Pero, hombre, siendo Catwoman y el encaje me gusta, es bonito, es bonito. Uh -huh. Vale, y bueno, pues ya llegamos al, al último arco. Hay un tomo 9 que ¿podéis hablar, podéis hablar un poquito de él. Bueno, a ver, el tomo 9 es un relleno que hay a cargo de varios autores. Esto, cuando se editó en grapa salió en una rústica que se llama Preludio a la Boda y que nos muestran diferentes enfrentamientos de personajes a cargo de varios autores, como Robin contra Ra's al Ghul, Nightwing contra Silencio, Bad contra El Enigma, Capucha Roja contra Anarquía y Harley Quinn contra Joker. A ver, yo esto, la última vez que me lo leí, fue hace cinco años, uh -huh. cuando salió en su momento. Si os estáis haciendo la colección saga, yo este, y el tomo 13, que es el cruce con... Eh, héroes en crisis yo me lo saltaría porque esto es un saca cuartos que no os va a servir para nada os podéis seguir leyendo de etapa de tom king saltaros este número que esto es para completistas que yeah. eh, no aporta mucho aquí tom king ni siquiera hace acto de aparición así que a ver es un relleno no está mal se deja leer hay autores Interesantes aquí por el camino, algunos que están bien, por ejemplo, hay uno que dibuja a Javi Fernández, está Travis Moore, Otto Smith, que hizo, por ejemplo, Ojo de Halcón Caída Libre, un estilo muy cartoon, pero que no aporta gran cosa. Que os lo podéis saltar si queréis, porque esto ni lo escribe Tom King, y al final, todos los eventos así importantes de superhéroes que hay, de la muerte de no sé quién, la boda de no sé cuántos, el preludio a tal evento, todo eso es una red flag total de sacacuartos De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo ya te digo, lo estoy haciendo en este formato, en balman Saga, pero no me los pillo todos porque es que se nota que te de destangis te meten alguno de ahí la chapa, ay, este cruce con no sé qué. O sea, es un poquito feo que te metan por medio tomos que realmente tampoco van con la historia, bueno, no van con la etapa. Sí, hay tres tomos que son sacacuartos en estos yeah. Batman Saga. Uno es el de la chapa, que a ver, si os interesa por lo de Doomsday Clock, está bien que os lo leáis, aunque tampoco cambia la vida, ese lo comentamos. Luego está este de Preludio a la Boda, que sinceramente no, no aporta nada. Y luego está el decimotercero, que es el precio, que eso está a cargo solamente de de Joshua Williamson y que es pues de Batman y Flash investigando un poco lo que pasa en Héroes en crisis. Esos tres, si queréis, os los podéis saltar. No, vale. no os van a aportar nada. Vale. Y bueno, pues ya saltamos precisamente eso al último, al último tomo, que es este de eh, La Boda, ¿de acuerdo? Sí. Que hay, también se ha, se ha publicado en los últimos números, que son realmente interesantes, de la boda, en varios formatos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que empezar sentándonos un poquito con esta con este pequeño arco de, eh, dedicado a Buster Gold. Pues aquí con dibujo, dibujo de Tony S. Daniel, un dibujante que cuando no se flipa está bien, honestamente. O sea, tiene bastantes ramalazos flipadetes, pero bueno, cuando no se flipa yo creo que hace bien. Y que aquí tenemos pues una historia de, pues, de Buster Gold intentando arreglar el pasado para tra traer a los padres de. De Bruce Wayne, pero acaba quedando pues, una serie de problemas, una serie de paradojas bastante, bastante jodidas. Eh, ¿Qué tan parecen estos números? Sandra? cuéntanos. A ver, está muy bien porque hasta el propio Buster Gold habla de la historia en la que se basa este arco, que es Superman para el hombre que lo tenía todo. Él mismo uh -huh. lo dice. Sí, oí que a Superman le regalaban una flor que le hacía pensar. En qué pasaría si su mundo no hubiera sido destruido. Yo creo que este hombre no se enteró de lo mal que salió esa idea. Yeah. Pero bueno, a él se le ocurrió hacer algo parecido: usar el skits, viajar al pasado y salvar a los padres de Batman. Qué mal iba a poder pasar. Ya. Yeah. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que aparte que la historia me parece un poquito confusa y que creo que tratan un poquito mal a Buster Gold. Es que esto se parece muchísimo a una historia que ya había de la etapa de Buster Gold, ¿sabes? Esta miniserie que tuvo de Dan Jurgens, en la que eh, Batman, eh, perdón, en la que Buster Gold viajaba al pasado y quería evitar que eh, Bárbara eh, Gordon acabase en una silla de ruedas. O sea, justo lo oh, de la sí, broma sí, asesina sí, cuando sí. aparece. Vale, y entonces el bueno, lo intenta, lo que te intenta de mil maneras, pero no lo consigue. Y me parece. Como que esta. esa historia siendo más corta me parece mucho mejor y que centra mucho más el tiro que esta. Porque el sentido, ¿cuál es? De, por favor, no toquetéis el pasado, que no es buena idea. Uf, ya lo sabemos, ¿me entiendes? Entonces, no sé, me parece como que. Uf, a Buster Gold le hace un poco el feo en estos números, honestamente. Lo hace como. Yo sé que Buster Gold es un personaje con cierto punto de coña. ¿De acuerdo? Es un personaje, pues que, a ver, que no es un chiste, pero que tiene un carácter mucho más desenfadado, sobre todo cuando se junta con Blue Beetle y. Y se trabaja con él, la JLI, pero creo que estos números le hacen poco favor, si te soy sincero, la verdad. A ver, a mí Buster Gold es un personaje que me hace mucha gracia uh -huh. por lo pavo que es a veces, de que Skids es quien tiene la voz de la razón y estamos hablando de una pequeña maquinita, pero que, que tiene más sentido común. Y me hizo gracia de que Skids eh, dice... A mí no me eches la culpa, tú fuiste el que me programó, y Buster Gold dice: No, yo no te programé, yo busqué un programa de estos de la web y te lo instalé, y es que se queda como, ¿qué? No sé, me, me hizo mucha gracia. A ver, este arco no te lo puedes tomar en serio. Es a Buster Gold liándola. Hay una serie de asesinatos ahí que transcurren todos a la vez, eh, los Wayne muertos. Catwoman muerta, espectacular. Y, y no sé, a ver, esto también es relleno. Pero si te hace gracia, si le si pillas el humor negro que tiene aquí Tom King, funciona, hace gracia. Bueno, sí, bueno, supongo, supongo que sí, ¿eh? pero a mí me pareció demasiado confuso y que tampoco me, creo que me da la sensación de que me llevase algo. Pero bueno, es mi opinión. Y bueno, y luego ya saltamos a como dos números que nos vienen a contar una historia bastante parecida, que por un lado es el de tu gran día, que es un número en el que el Joker está en una casa random esperando que le llegue la invitación a la. A la boda, ¿no? Eso, eso entendí yo. Uh -huh. Y luego también hay otro. otro número que es algo parecido, que es que es el Joker en una. en una iglesia. En una iglesia, pues esperando a, a, a encontrarse con Batman, con Batman, y como que como que yo creo que le tiene pelusilla a Catwoman en cierto modo qué te quiere claro claro que le tiene celos y aquí ya se nos muestra el germen de lo que va a pasar en la boda el Joker se lo deja claro tú no puedes hacer feliz a Batman porque si no el concepto de Batman desaparece y claro el Joker va a su egoísmo y si Batman desaparece yo no tengo sentido claro pero o sea aquí ya Tom King bueno ya a lo largo de otros números pero aquí ya lo dice claramente de que oye batman no puede ser feliz si no no sería batman batman tiene que ser traumatizado tiene que estar amargado y por eso se convierte en quien es Uh -huh. Sí, está, yo creo que me está haciendo como que está spoileando un poquito, ¿no? Está como que ya. Sí. Y, y se lo está haciendo está, encima. Está, estaba se, avisando. Está avisando. O sea, de no flipéis, no flipéis con lo que voy a contar, que esto se acaba. ¿eh? Es como de y ahí se lo está haciendo encima. No sé, sí. O sea, puede. Es que a mí sabes lo que pasa. Que este número me, me, le encuentro un poco de menos sentido ya leído el siguiente, ¿de acuerdo? Si quieres saltamos a él, ¿vale, Sandra? No, esperé, es, espera, espera. Que es que antes me gustaría hablar un poco. Eh, de la deconstrucción que aquí hace eh, Tom King, de cómo es Selina Kyle y de cómo es el Joker y de qué visión tienen ambos de Batman. Uh -huh. Porque claro, a lo claro. largo de estos números, a lo largo de toda la etapa de Tom King, lo que nos intenta contar es un punto de vista, un enfoque muy diferente de Batman. Lo hemos visto como un gran detective, como un superhéroe, prácticamente como un dios pero nunca se nos había mostrado esa faceta personal, esa deconstrucción de él y su entorno, sus seres queridos, sus villanos. Y no sé, por eso me parece tan acertado lo que aquí uh -huh. hace Tom King. Sí, 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 es interesante. ¿eh? Sí, es... Al final lo que pasa es que a mí, como no termino de conectar con el Joker de Tom King, suelto aquí un poco la, la bomba. Pero bueno, yo es que esa, esa historia se me cae un poco con el número siguiente, ¿vale? Si quieres ya, que, que bueno, que obviamente que es, pues, eso mismo, el número 50 de Batman, ¿de acuerdo? Que es la boda, amigos, eso es el, ya por fin el evento que llevábamos pues, más de un año esperando, ¿no? O sea, en eso a continuidad normal se lleva se, se esperando un año o más, ¿no? Pues sí Ese mes, pues sí. Y aquí, pues eso mismo, eh, va a suceder pues la, la boda entre Batman y Catwoman. Bueno, y no, números... no, un año no, un año no, más, 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 más. un año, más un año. Claro, estamos hablando del Batman 50. Son claro. dos años. Dos años, dos años, joder, de, de calentando, vamos, esto con. Con, con este evento. Y que sobre todo este número viene eh, salpicado pues, por muchos dibujos de diferentes autores. Pues, eh, García López. Eh, luego también hay incluso unas, unos dibujos de Libermejo, de Frank Miller, también hace una portada. Y aquí el tema es que, eh, por un lado, vamos a tener una carta que le está escribiendo eh, Batman a Catwoman, y por otro, una carta que le está escribiendo Catwoman a Batman. Y estamos viendo pues, cada uno de ellos cómo vive pues, esos últimos momentos an antes de la boda, en el que Alfred pues, le dice que está muy orgulloso de él, que le ve feliz, que le ve contento, y eh, eh, por todo estamos viendo cómo Catwoman pues, le cuenta a su amiga Holly pues, eso mismo, que se va a casar, que es con Batman, que le Bruce Wayne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te va pareciendo este número, honestamente, no, según lo ibas leyendo A mí me encantó, porque es como leer una poesía. Son dos cartas de amor preciosas de dos personas que se quieren, que prácticamente llevan toda su vida unidos, de una forma u otra, no siempre como pareja, pero que siempre han estado alrededor, que a través de mirarse a los ojos ya se conocen a la perfección, pero conforme va avanzando la carta, te das cuenta de que ambos saben que esto no va a poder ser posible, que Ajá. sus estilos de vida... Son incompatibles y que por mucho que se quieran, la boda no puede tener lugar. Y la verdad, es bonito, pero duro a la vez. Eso sí, oh. esto no es el fin definitivo. Aquí no termina la etapa de Tom King. Esto va a continuar. 47 números más, contando los Batman y Catwoman. El autor ya lo dijo. Cuando oh. todo el mundo se enfadó, cuando Twitter explotó de estamos en la mitad de mi etapa. Sed pacientes, aún hay mucho que contar. Lo que sí. pasa es que, claro, todos ya nos estábamos rasgando las vestiduras, quejándonos. Sí, sí, en fin, sí. un desastre. Ya, yo decir que también que me hace mucha gracia eso mismo: que, 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 que la respuesta de la gente sea, eh, Tonkin, te vamos a matar. Y bueno, Tonkin tuvo que ir con guardaespaldas. En bueno, fin, eso ya opinémoslo. La verdad, de hecho, salió en un vídeo que hizo Tonkin saliendo, entrevistando a su propio guardaespaldas. Y a ver, a mí lo que me pasa es que creo que es un número muy bonito, ¿vale? Es un número que bebe mucho de toda la historia de estos personajes, de todo lo que estamos viendo hasta ahora, que recuerda, nos recuerda como varios momentos, como esto de esta doblecita, la primera noche que ellos pasan una azotea, cuando ellos se van a pegarse con Talía Pero lo que me pasa es como que al final todo se cae, me da la sensación, por momentos se verbaliza así, porque la chica esta, Holly Robinson, ¿era? ¿No? ¿Holly Robinson? ¿Sí? sí. Eh, le dice, básicamente le dice ella. Eh, siempre le pareció necesitar su desgracia, ¿sabes? Como si eso le moviese a hacer lo que hacía. Es decir, como que ella al final es un poco la que provoca todo esto. Es decir, esta mujer es Lidia Lozano. Así de claro. O sea, hubiese sido un giro plot twist que al final todos los malos estos son los de Sálvame. Cada uno así, pues, Cotomata, Moros es así. O sea, sería como el gran, el gran plot twist. Pero me queda un poco como que al final... Es que casi. ¿sabes cómo, sabes, yo, ¿Sabes cómo lo hubiera hecho? Como que al final se echa para atrás por lo que le acaba diciendo el Joker en el número anterior. Sabes lo que sí. te digo, ¿no? ¿Sabes? Yo quizás hubiese tirado por ahí, porque eso mismo, al final es como que el plan, el plan de Bane de una serie de villanos, como son Enigma, al tengo aquí. Enigma, el Joker, el psicopirata, Bane, eh, Gotham Girl, Cara Cortada, eh, Hugo Strange. Y por ahí que aparece eh, Thomas Wayne, que ya no lo explicarán. Claro, al final, eh, el plan de todos estos ha sido mal meter. O sea, mal, meter mierda. ¿no? O sea, es que es como de. Que, que vamos el próximo ya vamos a sacar eh, portada exclusiva. Eh, Batman se da un beso con Tamara Falcó en una fiesta. Es como de. Es como de. No sé, tío. O sea, lo puedo llegar a entender. Pero me hubiese cuadrado mucho más que todo al final se hubieran hecho patadas por lo que le dice el Joker. Honestamente. A ver, yo que he leído toda la etapa. Te digo que toda esa página final uh -huh. va a tener una explicación. Vale. Y que al final los primeros números que comentamos en el programa de Yo soy suicida, Yo soy vain, que parecían así un poco de aventurillas genéricas, de uh -huh. bueno, ¿y esto a dónde va a parar? Todo va a tener sentido. Uh -huh. Sí, a ver, yo, obviamente, esto se va a continuar, obviamente esto no acaba aquí y luego va a haber mucho más, ¿de acuerdo? Yo, a ver, vamos a ver, yo te voy a dar mi opinión. En general, a ver, el número me ha gustado mucho, yo creo que es muy bonito y que está hecho con muchísimo cariño, mucho mimo, pero aparte de lo que te comento, yo entiendo que es consecuente con lo que es Batman y sus historias, ¿de acuerdo? Es decir, eh, por, ¿por qué hicieron avanzar a Superman? Porque se podía hacer avanzar a Superman y era eh, algo normal, es decir, a Superman no te pega que le bombardeen con tragedias Superman, pues puede ser feliz vale, ¿por qué no hacen avanzar a, a Spiderman? bueno, pues porque el personaje tiene un status quo y, 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 y lo quieren mantener aunque tengan que matar a alguien en la vida real, de acuerdo y con Batman, pues pff, casi tres cuartos es un poco el signo del personaje, pues esa vida dura esa vida difícil y que si él se acomoda, si él se relaja pues a lo mejor no va a poder hacer lo que hace que yo lo entiendo, pero aun con todo, a mí, obviamente no voy a insultar a Tonkin y obviamente, porque sin más, pero entiendo que pueda dar un poco de rabia. Dar un poco de rabia de que al final te han ilusionado con hacer, concederle eso a tu personaje que llevas leyendo toda la vida y al final te lo han quitado de los labios enseguida, te lo han quitado de la cara en. Ah, toma, se fue, ya está. Y a lo ya. mejor ese es el objetivo, a lo mejor ese es, ese es el objetivo, de que tú sientas esa. Joder, esa rabia de tío, es que lo tenías ahí, es que lo tenías al alcance de, 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 de la mano. O sea, hace 24 horas lo tenías en el bolsillo la felicidad. Que a lo mejor esa es la idea, y si es, si, si, si es así, chapó, tío. Tom King, eres, un puto, eres el puto amo, me quito el sombrero. Pero puedo entender que dé mucha rabia, tío. Da mucha rabia. Ya. Pero a ver, lo que Tom King dijo para calmar los ánimos: Batman Anual 2. Yo ya. es que tengo una teoría. Y esto lo he comentado alguna vez en, en algún programa. Para mí, no todas las historias son canon. Uh -huh. Yo elijo qué historias son canon en mi cabeza. Claro. Porque si quieres cuadrar todos los TVOs del personaje que sea, por orden cronológico, uh -huh. es imposible. Lo mejor es que las historias que a ti te gustan, tú elijas que sean canon. Porque la editorial lo va a hacer o lo va a deshacer. Un día dirá, esto es canon al siguiente hará un reinicio, luego lo volverá a meter cano, luego desaparecerá por completo. Yeah. Así que, a ver, estos personajes llevan existiendo antes de que tus padres nacieran uh -huh. y van a seguir incluso después de que nuestros nietos mueran. Yeah. Porque son eternos, son, forman parte ya de, de la cultura mundial y no va a haber un final. Para Batman, para Spider-Man, para la Patrulla X, para Superman. Esos personajes no van a tener nunca un final. Siempre van a existir. Algún autor les querrá dar uno, pero el siguiente lo va a cambiar. Todo va a y no, volvemos al original. Claro Por eso, no. a ver, uh -huh. lo mejor de todo para no frustrarse, elegir uno mismo que es canon en esto de superhéroes. Quedarte con lo que te interesa, porque si no esta que se frustración no loco. Claro, claro, claro. La, aparte de volverse loco, vas a vivir siempre con esa frustración. Por Ajá. ejemplo, Spider-Man: si a ti no te gusta el mefistazo y todo lo que vino después, haz que no sea canon en tu mente. No intentes que todo vuelva a ser así, porque aunque volviera a ser así, habrá un momento en el que se volverá para atrás y eso se borrará, porque es el destino, es el sino de los superhéroes. Uh -huh. Sí, 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 o sea Sí, yo lo entiendo, o sea, si es que al final Eso mismo, o sea, yo, por ejemplo A mí me gustó mucho eh, Hay capas a mí que me han encantado Yo te puedo decir una aleatoria, te puedo decir eh, eh, El segundo X-Factor De Peter David, donde ya le daban un final Pues a, aquí al hombre múltiple Que yo le seguí durante seis años A este personaje Y luego llegó Rosenberg y se lo carga en cero coma En, en un número sin, Con una falta de épica absoluta entiendo que rabia o joder o pues eso mismo que a veces pues que tú estés con una etapa seas un personaje y luego llega otro señor pff, pero es que esta, es el mundo del tebeo es así es que el mundo del veo es que ningún estatus es para siempre entonces bueno pues lo que tú dices hay que quédate con lo que te gusta y, y tira para adelante que no podemos hacer otra cosa al final y sí y, y con todo gusta, me parece yo te digo un número genial con muchísimo cariño hacia los dos personajes yo entiendo que da un poquito de rabia, porque se podía haber hecho, lo podían haber hecho, aunque luego eh, por acto divino los hubiesen divorciado al momento o algo así, pero daba un poquito de rabia, ¿verdad? Uh -huh. Pues muy bien, pues mira, le hemos dado un montón a la sin hueso, la verdad. Yo creo que ha quedado un análisis muy interesante de, de estos números, honestamente. Yo creo un poquito, como he comentado antes, solamente el pic de toda la. Etapa de Tonkin, y no sé, Sandra, ¿tú quieres comentar algo más? Ya vamos cerrando. No, la verdad es que por mi parte no. Eso sí, aún quedan dos programas más. Hay que terminar uh -huh. la serie regular de Batman hasta el número 85, y luego otro programa en el que nos metemos con Batman Elmer Food, el Merfood, Batman uh -huh. Catwoman, que son ahí 12 numeritos, y la miniserie de Batman Tiempo Muerto. Eso. Con eh, Batman, Un Mal día, Enigma, eso no lo vamos a meter porque obviamente haremos un programa especial de los Batman, Un Mal Día. Pero así pues queda todo compactado, la serie regular y las diferentes miniseries. Así que aún queda mucho Batman y mucho Tom King. Uh -huh. Eso es, y aquí estaremos para comentarlo. Muy bien amigos, pues esto es algo que llama podcast. Yo soy Raúl. Y yo soy Sandra. Nos escuchamos en el siguiente programa.